Debo preguntarle, Juan José, si YPF queda obviamente en manos estatales, ¿no? Totalmente, sí, queda con la configuración accionaria que tiene, 51% en manos estatales, 26% del Estado Nacional y 25% de las provincias y el resto 49% en manos privadas. YPF sigue como está, sigue siendo la empresa líder y nosotros si podemos hacer algo es lograr que sea más eficiente. Sí, claro. ¿Vaca Muerta sigue siendo un proyecto significativo para Argentina o ya no tanto? Vaca Muerta es un proyecto muy significativo. Nosotros tenemos un recurso en esa roca formadora, que quiero aclarar, es una roca formadora. Tenemos otras rocas formadoras como Molles, que es particularmente rica en gas, que van a seguir siendo una fuente de energía para el país. Tenemos que encontrar las condiciones, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista de productividad y desde el punto de vista de forma de explotación del recurso que permitan hacerlo en forma eficiente. Es un proyecto que ha llegado para quedarse y que la actual coyuntura de precios en el mercado internacional no va a ser obstáculo para que se desarrolle.